Iniciamos en estos momentos este foro titulado Un nuevo futuro rural, en el que vamos a analizar el futuro del campo asturiano, un sector que está de moda, como todos sabemos. La Nueva España organiza este encuentro junto con el patrocinio de Caja Rural de Asturias, Foro Interalimentario y el Ayuntamiento de Oviedo para destacar la gran importancia del sector rural en todos sus ámbitos para el desarrollo de Asturias. Damos las gracias a nuestros patrocinadores y también damos las gracias a las personas que nos acompañan esta mañana. En la mesa tenemos a Jesús Arango y a Covadonga Díaz y posteriormente intervendrán también otras personas destacadas del sector agroalimentario a las que iremos presentando. El medio rural es el corazón de Asturias. En este amplio y variado espacio confluyen actividad y modos de vida forjados por siglos de labor y tradición. Ese territorio está hoy en el punto de mira por su amplio potencial y por las dificultades que sus habitantes encuentran a veces para trabajar y vivir en un entorno al que el medio urbano sigue mirando con recelo, aunque parece que las cosas poco a poco van cambiando. De esos cambios y del futuro que le espera al medio rural asturiano vamos a hablar. Y también vamos a hablar, por supuesto, de la Feria de la Ascensión de Oviedo, que va a ser próximamente en este mes de mayo, que es eminentemente agrario también con la festividad de San Isidro. Sin más, comenzamos con las intervenciones y damos la bienvenida a Covadonga Díaz, que es concejala de Juventud y Festejos del Ayuntamiento de Oviedo. Adelante, Covadonga, cuando quiera. Gracias, María José. Buenos días a todos. Quiero comenzar agradeciendo al diario La Nueva España haberme invitado a participar en este evento, aunque creo que muy poco puedo aportar al fondo del debate ante la categoría y conocimiento del resto de los invitados. Por ello, me permitiréis que, más que hablar del futuro del mundo rural, me centre como miembro del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Oviedo en el sentimiento que esta ciudad tiene y quiere potenciar como capital de ese mundo rural que tanto ha significado, significa y obligadamente significará para Asturias. Desde un ayuntamiento se pueden tomar muy pocas iniciativas para respaldar y potenciar el mundo rural, ya que para ello se necesitan competencias políticas y recursos económicos que sobrepasan mucho el marco de una administración municipal. Podemos, claro está, tomar medidas sobre la zona rural de nuestro propio municipio en cuanto a mejorar su calidad de vida con aquellos servicios y proyectos que entran en las competencias municipales. Y en esa dirección estamos dando pasos. Probablemente no tan rápidos como nos gustaría, pero sí procurando incluir a todos esos pueblos y sus habitantes en los proyectos de futuro del municipio. Una losa que ralentiza la gestión municipal son, sin duda, los largos trámites necesarios para poner en marcha hasta el proyecto más pequeño. En nuestro caso, planteamos desde el principio que los dos primeros años de mandato eran para diseñar actuaciones y los dos segundos para ponerlas en marcha, y en ello estamos. Pero aparte de actuaciones puntuales que benefician al mundo rural obetense y afianzan su futuro, Oviedo muestra todos los años su compromiso con el campo asturiano, con una cita que es la que es protagonista absoluto, la Feria de la Ascensión, que precisamente mañana inauguramos. Estamos muy satisfechos de poder recuperar esta cita tras el obligado parón del año pasado, un parón presencial porque pudimos llevar a cabo una Feria de la Ascensión de modo virtual, que evidentemente no fue lo mismo, pero que sí nos permitió mantener encendida esa llama en honor del campo asturiano. La edición de este año, de la que podemos disfrutar durante este próximo fin de semana, persigue un doble objetivo. Por un lado, reivindicar el campo obetense, recordar que nuestros antepasados vivían en un entorno que hoy sigue muy presente en nuestro concejo. El segundo objetivo es contribuir a la recuperación de un sector, el agroalimentario, que ha sufrido mucho durante el último año. Lamentablemente, la situación sanitaria nos ha obligado un año más a aplazar una de las actividades con más arraigo de esta fiesta, la Feria Ganadera. Solo deseo que el próximo año podamos recuperarla como una de las principales citas del sector en Asturias y en la cornisa cantábrica. Para ello, estamos desarrollando el proyecto para contar en el propio núcleo urbano de Oviedo de un recinto ferial que albergue esta y otras grandes citas de nuestro calendario festivo. Espero que muy pronto sea una realidad y nos dote de un recinto de calidad a la altura de la ganadería y del campo asturiano. Y un hecho que me parece también relevante, dada la importancia de este producto en el campo asturiano y su proyección fuera de nuestras fronteras, es que Oviedo es la capital mundial del queso. En nuestra ciudad estarán puestos los ojos el próximo mes de noviembre, cuando celebremos el International Cheese Festival y el World Cheese Award. Como preámbulo a esa gran cita, mañana viernes, dentro del programa de la Ascensión se llevará a cabo el Cheese Talent, el primer concurso de quesos de autor. Un concurso
con el que trataremos de poner en valor los distintos modelos de negocio de las queserías, no solo a nivel regional, sino también a nivel nacional. Cabe destacar que en él han participado 34 queserías de todo el territorio español y que 10 han pasado a la final que se disputará mañana. Este tipo de eventos nos obliga a tener presente que en el campo no solo están nuestros orígenes, sino también una buena parte de nuestro futuro, con productos que están al nivel de los mejores del mundo y con un estilo de vida que ahora, tras esta auténtica revolución en nuestro modelo de vida, que ha sido la pandemia, vuelva a entenderse como una buena solución de futuro para nuestras familias. Empieza a imponerse una visión que hace atractivo el mundo rural para vivir y para, aprovechando las tecnologías, trabajar desde allí con más comodidad que las propias ciudades. Es un paso relevante, pero queda verdaderamente importante, recuperar el campo asturiano como un factor económico de primer nivel, por sí mismo y merced a sus productos y actividades. Pero en este sentido, tan directamente implicado en el futuro del mundo rural, hay en este coloquio invitados con mucho más conocimiento que el que yo tengo. Así que reitero mi agradecimiento a la Nueva España por invitarme, reitero el compromiso de Oviedo y su Gobierno municipal con el campo asturiano y paso la palabra a los siguientes ponentes. Gracias por su atención. Muchas gracias, Covadonga Díaz, por su intervención. Y damos paso a continuación a Jesús Arango. Jesús Arango, economista y exconsejero del Principado de Asturias, exconsejero de Agricultura y Ganadería. Nacido en Los Cabos, donde reside, Pravia, fue profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo, miembro del Consejo Económico y Social de Asturias, entre otros cargos. También ha desarrollado importantes tareas en la política nacional y en la política europea. Jesús Arango puede definirse como un activista rural convencido de las posibilidades del medio rural asturiano, y de eso nos va a hablar esta mañana. Nos va a hablar ni más ni menos que de las prioridades de la agenda agraria para Asturias. Adelante, Jesús, muchísimas gracias. Bueno, buenos días. En primer lugar, me van a permitir agradecer a Nueva España la invitación a estar hoy con ustedes y hacer una pequeña reflexión sobre el título de esta convocatoria, el futuro del mundo rural. Y antes de entrar ya en temas rurales, quisiera señalar el contexto en el que se produce. Estamos viviendo una revolución tecnológica impresionante, la cuarta revolución industrial. Hay todo un programa a nivel mundial y a nivel europeo de cambio climático. Y a esas dos cosas se ha unido un tercer factor, que es la famosa pandemia. Hoy se habla de digitalización y sostenibilidad en las agendas políticas, pero yo creo que hay que ir más allá. Se está produciendo en esa revolución que hablaba antes la fusión o convergencia de tecnologías físicas, digitales y biológicas. Y dentro de poco, para hablar en sitios como este, dentro de pocos años, pues tendremos que hablar de granjas lecheras estándar y granjas lecheras de vacas especiales o modificadas genéticamente. Y no es hablar de futuro, ya en China se ha producido una manipulación genética con una vaca que produce leche con baja en lactosa, o la posibilidad de introducir en esa mejora genética el tema de coágulos, de factores de coagulación para aquellas personas hemofílicas. En definitiva, estamos en un mundo con unas tecnologías que no son temas extraños a la agricultura, son al medio rural, son un potencial de cambio. Y una de las cosas que ha pasado con la pandemia, aparte del coste en vidas humanas y en las secuelas sanitarias, es que ha hecho un empujón. Yo diría, en algún sitio lo leí, que en un fin de semana hemos pasado del 2020 al 2030 en la aceleración de temas como la digitalización, el teletrabajo, el comercio en línea, etcétera, etcétera. Soy de los que creo que en cuanto se domine la pandemia, el mundo va a asistir a un renacimiento muy fuerte, a un crecimiento muy fuerte. Cada uno de nosotros, individualmente y colectivamente, la pandemia supuso un reinicio en muchos aspectos, como si cambiásemos de sistema operativo, tenemos que cambiar el sistema operativo. Hay tendencias que son irreversibles. El comercio en línea va a seguir creciendo, va a suponer la desaparición de muchos comercios físicos y los que queden tendrán que readaptar su comportamiento. Va a afectar al sistema alimentario, con una demanda de alimentación saludable, eso es lo que dicen los expertos a nivel mundial. Y figúrense si ha sido importante ese impacto que hasta la Unión Europea, que es un monstruo que se mueve muy, muy lentamente en la toma de decisiones, ha sido capaz en poco tiempo de aprobar el famoso plan de recuperación europea.
Bueno, pues en ese contexto es en el que hay que ver lo que voy a hablar ahora. Lo primero, recordar, curiosamente el título de hoy, El futuro del mundo rural, es un documento que tuve ocasión yo de participar y discutir del año 88 nada menos, cuando la Unión Europea, la Comisión de Agricultura, plantea un enfoque distinto a la PAC y pasa a hablar de desarrollo rural por primera vez. Curiosamente, ese tipo de discusiones de hace 33 años en Asturias han tenido muy poca importancia en esto. Después hubo la declaración de Cork del año 96, que sienta los principios del desarrollo rural con un título muy, muy concreto, un medio rural vivo. 20 años más tarde, en la declaración de Cork, en un pueblo de Irlanda, 2.0 del año 2016, se plantea una renovación de sus principios y el lema es una vida mejor en el medio rural. La Unión Europea ha aprobado recientemente, es un tema conocido, el Pacto Verde Europeo, es decir, que el continente sea climáticamente neutro en el 2050. Ha aprobado también un plan de acción de la economía circular y una estrategia en línea con ese tema que se llama de la granja a la mesa. Curiosamente, esa estrategia ha tenido una concreción recientemente presentada por un asturiano, Diego Canga, como consejero principal de la comisión, que se llama el Plan de Acción del Desarrollo de la Producción Ecológica, que es un plan muy concreto del 2030 de intentar como objetivo que el 25% de la superficie agraria útil de la Unión Europea sea albergue cultivos de naturaleza ecológica. Tiene 3 objetivos y 23 medidas. Y creo que es el entorno que tenemos que tener presente para hablar del futuro del campo asturiano. Es decir, las grandes líneas de Europa están marcadas hacia la sostenibilidad y el Parlamento Europeo, por decirles algo, lleva ya más de 6 años con un intergrupo que se llama el Intergrupo de las Áreas Rurales de Montaña y Remotas, más, añadió recientemente, una cosa que se llama las aldeas inteligentes, lo traduzco por aldeas inteligentes, la red de todo ello. En ese grupo participan una serie de instituciones, una de ellas de española, que son, hoy daban la noticia, que son las provincias de Cuenca, Teruel y Soria, que han creado una red, se llama la red de poblaciones, territorios escasamente poblados, a los cuales han sido capaces de unir a una región de, creo que es de Croacia y otra de Grecia. Y han creado un lobby de presión, participan en el intergrupo del Parlamento Europeo y, por lo tanto, elevan las preocupaciones de las provincias españolas despobladas. El problema de Asturias, lo he señalado recientemente, es que somos una región envejecida, la más envejecida de España, pero no estamos despoblados, porque resulta que la densidad media de Asturias está por encima de la densidad media nacional. Y si se utiliza la unidad, la que se llama administrativa de las regiones o de provincias, porque somos región y provincia, nosotros quedamos fuera de cualquier calificación comunitaria hasta ahora de territorio despoblado. Y eso es un hándicap para las zonas despobladas de España. Hemos dejado de ejercer un tema muy importante que se hizo en los años 80, el liderazgo en zonas de montaña. Asturias es la región probablemente europea con más superficie declarada de montaña. El 91% de Asturias está declarado zonas de montaña, de los cuales incluyen a 64 concejos. En los años 80, el plan Oscoseo o el turismo rural de Taramundi fueron elementos de liderazgo en esa zona. Se ha abandonado ese tema y yo creo que había que recuperar, Asturias tenía que recuperar el liderazgo en zonas de montaña para llevar al Parlamento Europeo, como hicieron esas 3 provincias, una preocupación que es fundamental de las 3 provincias de montaña. Y en ese aspecto yo propongo una red de zonas de montaña escasamente pobladas del sur de Europa, donde Asturias tendría que tomar la iniciativa para con otras regiones de la cornisa cantábrica, Galicia, País Vasco, Cantabria, más alguna región del sur de Europa montañosa, tener presencia en ese intergrupo del Parlamento Europeo donde se discuten todos esos temas. ¿Y qué se está discutiendo ahí? Pues se está discutiendo nada más y nada menos que la agenda rural. Es decir, ese intergrupo y ahora también el Comité de las Regiones, en un dictamen de diciembre del 2020, ha llegado a la conclusión que los fondos para el desarrollo rural en Europa son insuficientes y que hay que reformular todo el tema
de la financiación y la filosofía del desarrollo rural. Para eso proponen una agenda rural europea, con un objetivo que sería en el 2040 conseguir que las zonas rurales sean unas zonas donde se pueda vivir, estudiar, trabajar y formar una familia, como sean atractivas. Y en ese nuevo enfoque estratégico, pues la conectividad, a través de la conectividad y la banda ancha, y una política transversal. Y ahí quiero hacer hincapié. He visto recientemente alguna publicación o anuncios de gente que hablan de una Asturias, de las Asturias, donde la zona urbana se integra en las zonas rurales, pero las zonas rurales, condenándolas, y pongo entre comillas, a una vez más a estar especializadas solamente en el sector agrario. Creo que esa es la gran equivocación. Asturias tiene que jugar con las zonas rurales a mejorar la agricultura, es decir, y en esas zonas ser capaz de localizar otras actividades. Yo siempre repito que soy un ejemplo, llevo 25 años fuera de la ciudad, vivo en una aldea y desde ahí trabajo con cualquier parte del mundo, publico libros en 51 países sin moverme de casa. Hay grandes posibilidades en las zonas rurales. Un tema que quiero diferenciar es que en Asturias, como decía Ortega y Gasset en el año 1915, hay muchas Asturias. Es muy difícil contarlas. No valen las soluciones de las zonas rurales cerca de las áreas metropolitanas, de las zonas rurales costeras con las valles del interior, o las zonas de alta montaña, de Allande, Somiedo, o Ponga, es decir, cada cual. Por eso, una de las propuestas que yo traía dentro de esa agenda rural, yo me propondría, que es una visión a largo plazo, no es una visión de una legislatura, es una visión de empezar a cambiar 6 ejes. Un plan de mejora de la rentabilidad agraria. Habría mucho que decir de las explotaciones lecheras y de carne. Son explotaciones que tienen grandes inversiones y que tenían que tener una gestión económica que no tienen. Saber cuáles son sus costes de producción, dónde se puede ahorrar, etcétera. Un segundo tema ligado a la rentabilidad agraria, por ir muy a prisa, son temas que requieren muchos matices, es el aprovechamiento de los comunales. En Asturias, la mitad de las Asturias está en una interrogante de su propiedad y está infrautilizada. Es decir, la imagen de Asturias sería, no lo traigo aquí, una vaca en un matorral con la esquila, esa es la imagen del desaprovechamiento de los comunales. Hay grandes posibilidades de aprovechar ese tema y es un tema complicado, pero hay que afrontarlo. No se puede tener la mitad de la casa abandonada y destinada a los trastos. El segundo tema sería una comarcalización. Está en el Estatuto de Autonomía sin desarrollar en el artículo 6. Es necesario una descentralización de la administración en el territorio con unos servicios digitalizados y descentralizados. Y hablar de las ecocomarcas, que es lo que se está hablando en el Plan de Acción Europeo de la producción ecológica. El tercer eje sería unos centros de innovación polivalentes. Es decir, eso es un tema que está recomendándose en Europa y, sobre todo, la formación en habilidades de las tecnologías de la información. En Asturias ya no hay. Ahora, yo llevo muchos años, probablemente un cuarto de siglo, sin que tener mucha consideración esas reflexiones de que lo importante era invertir en banda ancha antes que en infraestructuras físicas. Bueno, ahora todo el mundo reclama la banda ancha. La banda ancha ya no es un problema político en Asturias. Es decir, tal como están las cosas, la inversión, y eso que hubo un parón con el tema del COVID, en un par de años va a estar cubierto toda Asturias por el PEVA, por la despliegue que hacen las compañías telefónicas, por las rezas Turcón y por la última milla. O sea, ya no es un problema de acceso, salvo algún tema concreto. El problema que hay ahora es cómo sacamos de la banda ancha el potencial que tiene. Porque la banda ancha es como las carreteras. Igual que es buena para comunicarnos, es buena para que los competidores nos vendan. Es decir, a ver si resulta que yo puedo comprar todos los lunes o los domingos o a la hora que me apetezca una caja de naranjas que me ponen el día siguiente en el muro de mi casa y no pueda comprar casi ningún producto de los que se producen en Asturias. Y ese es un tema que había que poner un eje especial en esa agenda rural. Los nuevos canales de comercialización. No sirven de nada las páginas web a las cuales no hay a continuación un pincheo para poder comprar lo que está anunciado ahí. Es decir, y yo lamentablemente tengo que decir que la reflexión que hago, por ejemplo, de Alimentos del Paraíso, me parece un nombre que es un despropósito. Es decir, imagínense ustedes un señor en Oslo o en Shanghái
abriendo la página de Alimentos Paraíso, dirá, ¿qué paraíso será este? ¿De los musulmanes, de los cristianos? Es decir, Alimentos de Asturias, por favor. Utilicemos la palabra Asturias, que es una palabra sonora y una palabra que nos unifica. Bueno, pues el otro tema, el otro eje sería la red de aldeas inteligentes. Hay que llevar la tecnología a las aldeas, convertir las aldeas en distritos tecnológicos nuevos donde haya todo tipo de actividades. El que trabaja en la aldea y produce productos agrarios, el que trabaja desde la aldea para el resto del mundo, etcétera, etcétera. Propongo una agenda de recolonización, es decir, no podemos tener todo ese territorio que estábamos hablando antes en ese abandono. Y para lo cual necesitamos un instrumento específico, especial, en el propio territorio. Equipos multidisciplinarios para lograr aprovechar todos esos recursos potenciales que tenemos. Hay un tema en este aspecto, en este eje, que tiene escasa incidencia todavía, pero va a ser muy importante. El efecto sumidero. Es decir, nuestros territorios rurales pueden jugar un gran papel, nuestros montes comunales, en el tema de la absorción de las emisiones de CO2. Y ahora, sobre todo, que se ha aprobado la ley de cambio climático. Por último, un eje fundamental para el medio rural sería el turismo, y sobre todo hago hincapié de un tema que apenas se habla en Asturias, que es el agroturismo. El agroturismo, que es un tema muy distinto y que abre las posibilidades de mejorar la rentabilidad de muchas explotaciones. Con un tema calificativo, turismo y agroturismo inteligente. Después de la pandemia, todo el turismo va a girar hacia los destinos inteligentes. Hay una red nacional de destinos inteligentes en los cuales figuran dos ciudades de Asturias, Gijón y Avilés, pero había que llevarlo a mucho más sitios. Ese turismo inteligente ligado tanto a la cultura como a la naturaleza, dándole valor a algo que no somos capaces de sacarle un mínimo valor. En Asturias se entra y se sale en los espacios naturales, no se paga, no se crea empleo, y en el resto de España, por ejemplo, en Doñana, para entrar hay que, desde nuestra casa, nos compramos un billete y entramos, pagamos 20 y pico euros, generamos empleo y vemos la naturaleza. ¿Qué podemos hacer de estas propuestas? Tiene que ser un cambio radical en la política asturiana. Por ejemplo, un signo que es al revés de las tendencias que estamos viendo, o que algunos vemos de equilibrar Asturias, una Asturias más equilibrada. Pues mire, un suceso de hace pocos meses. El traslado a Oviedo del Instituto de Productos Lácteos de Villaviciosa. Yo estuve involucrado cuando la creación del instituto, negocié con el Consejo Superior y precisamente lo llevamos a Villaviciosa en el año 87, cuando Villaviciosa estaba poco comunicada y no existía Internet. Curiosamente, 20 años o 30 años más tarde, cuando hay autopistas, Villaviciosa es uno de los puntos mejor comunicados de Asturias, si hay Internet, se traslada a Oviedo y se gastan 10 millones en un edificio. La manía de creer que los edificios y el cemento son un gasto. Imagínense ustedes lo que podría hacerse con 10 millones de euros en investigadores, contratando investigadores. Esas son reflexiones que hay que hacer. O hay un cambio radical en el enfoque entre la política asturiana, entre el centro y las zonas rurales, o las zonas rurales se mueren. El desierto geográfico y en Asturias ya es un tercio de Asturias está en desierto humano, por debajo de 10 habitantes. Yo he hecho un cálculo y en los próximos 5 a 10 años ese desierto va a llegar al 60% de la superficie de Asturias. Si no se pone un remedio radical. Y para eso hay que poner fondos. Menos cariño a los pueblos y a las zonas rurales y a los agricultores y más presupuesto. Y les voy a poner dos ejemplos. Uno, tenemos más de 30.000 paneras, hórreos, paneras y cabazos en Asturias. Lo digo por lo que he calculado con fuentes bastante fidedignas. ¿Saben cuánto hay de Consejería de Cultura? 150.000 euros. Este año, que hubo años que no había ninguno. Si suponemos que a cada hórreo de la convocatoria le dan 1.000 euros, quiere decir que al año se ayuda a la recuperación de 150 hórreos y paneras. Dos siglos tardaríamos en ayudar a ese colectivo que se está cayendo, que ya no tiene uso y que había que recuperar y reutilizar. Son 600.000 metros cuadrados construidos que nadie en su sano juicio, yo tengo una panera, no voy a invertir nada si no tengo un uso y un rendimiento de esa panera. Eso es un ejemplo. Mientras que en esa misma consejería, para el asturiano,
ese invento que nos quieren poner desde el centro de Asturias al resto de las zonas, se gasta 2 billones de euros. Si vamos por esa, en ese tipo de asignación presupuestaria, vamos en una dirección inversa a lo que algunos proponen. El segundo ejemplo. La estación de Pajares cuesta a los asturianos 7 millones los presupuestos de la consejería. Imagínense lo que se podría hacer con 7 millones de una serie de ensayos piloto, pero yo creo mucho en ensayos piloto, hay que probar, que yo propongo aquí. Propongo un inventario de paneras para saber realmente qué hacer con ese tipo de cosas, 30.000, que hay que proteger al 5%, al 10%, etcétera, etcétera. Una agencia de recolonizador en un sitio perdido de Asturias, que son nuevas noticias cuando hay incendios, que es el Valledor, con unas posibilidades enormes de montes comunales, más de 4.000 hectáreas para hacer una planificación de usos, etcétera. En el Camino de Santiago no podemos competir en el Camino de Santiago diciendo que somos la historia del camino, sino con productos diferenciados nuevos. Y una propuesta que yo hago es hacer el Camino de Santiago a través de las quintanas inteligentes, una reconversión de la quintana asturiana en temas de uso de algunas instalaciones para el agroturismo y de alinearse con un movimiento internacional importante que es el slow food, es decir, atraer a un tipo de viajeros que hacen el camino de forma diferente y hacen un camino a través de gastarse algo más, llevar una mochila en un albergue. Centros polivalentes de innovación en 2 sitios, donde pasa el camino y donde hay que hacer alguna actuación. Polivalentes de todas estas innovaciones, que son Cornellana y Obona. Son 2 monasterios que están ahí y que podrían ser un elemento fundamental de dinamización de todas las nuevas tecnologías digitales. Una prueba de aldeas inteligentes, se está haciendo ya un ampeón en Villaviciosa de aplicar todo el tema de las nuevas tecnologías digitales, y otra en Moal Muniello, es decir, ahí hay un movimiento en Moal y sería un ejemplo de aldea inteligente ligada a un recurso natural que es Muniellos, que está alrededor y del cual no se saca ningún rendimiento. Después, estoy participando, porque yo siempre tengo la mentalidad, soy de los años de aquel presidente americano, Kennedy, que decía qué puedo hacer por mi país, pues yo me pregunto qué se puede hacer por Asturias. Estoy participando en 2 proyectos y con eso acabo. Uno es una cosa que se llama en inglés, esa manía que tenemos de traducir, Fab Lab, móviles. Son talleres domésticos digitales. Enseñarle a la gente que con un ordenador y una impresora 3D y alguna máquina más se puede hacer en cualquier casa cualquier tipo de producto que uno se imagine. Y eso dando seminarios y clases, se desataría la posibilidad de creatividad en el medio rural. Estoy empeñado en montar uno móvil, a ver si soy capaz con gente por ahí, y empezaríamos, y mi propuesta es en el sitio que es el paradigma del reto demográfico en Asturias, que es Pesoz, un concejo que ha perdido entre 1950 y el 2020 el 93% de su población, y es el más envejecido de Asturias. Y por último, estamos también trabajando en un tema de una ecocosería que sería un pastoreo rotativo en alta montaña, donde pensamos aplicar todas las tecnologías de Internet de las cosas e inteligencia artificial de forma que haga mucho más agradable y más eficiente el manejo de un rebaño de carne, la integración de la cadena de valor, la producción de queso y la sostenibilidad. Yo creo que el mundo rural tiene que tener protagonismo en los próximos años o caemos en un tema después del desierto humano. Al desierto humano le acompaña el desierto marrón. Si queremos una región donde sigamos teniendo un centro que concentre el 80% cada vez más de la población, lo que llamamos el binomio 80-20, en el 20% del territorio, un centro envejecido y el resto desierto, o queremos una región más equilibrada. La elección es ahora, y ahora con rapidez. No podemos estar 40 años más o 10 años más discutiendo si la transición es justa, si es injusta. Hay que actuar y saber que el mundo va a una velocidad que tenemos que salir corriendo. Estamos ante una ola.
la ola del renacimiento y la revolución que habrá después de la pandemia. Y ante una ola de ese tipo podemos tener dos actitudes. Una, seguir discutiendo nuestras cubitas localistas, o otra, coger la tabla de surf, que es la tecnología, la imaginación, las ideas, y ponerse a surfear la ola. En la sociedad asturiana está el debate de este tipo de cosas y saber escoger un sitio y otro. Y sobre todo pensar que Asturias es una región pequeña, muy pequeña, y si queremos tener un mínimo de esperanza, yo ya digo para mis nietos, mis hijos tuvieron que marcharse de esta región a buscar su vida, si queremos un futuro para esta región, tenemos que ponernos las pilas. Es creer que el mundo que está fuera es nuestra única posibilidad. Asturias solamente, como los países pequeños, puede salir adelante si todos sus objetivos y prioridades son vender más allá de Pajares y explotar 500 billones de europeos, que es el mercado único, que no hemos sabido explotar. Hacemos festivales de fresa, pero los de Huelva llenan toda Europa con fresas y festivales. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Jesús Arango, por esta exposición y por todas estas ideas. Como siempre, un placer escucharle. Gracias. Y continuamos ahora con este foro sobre un nuevo futuro rural para Asturias, con más intervenciones, también de personas muy interesantes y significativas dentro del medio agroalimentario asturiano. A continuación, damos la bienvenida a Rubén Fernández, que es el presidente de la IGP Ternera Asturiana, la Indicación Geográfica Protegida, que ampara la carne de las razas asturiana de los valles y asturiana de la montaña. Rubén Fernández lleva ya varios años al frente de la IGP, al frente del Consejo Regulador, y acaba de revalidar su mandato en las elecciones celebradas el pasado mes de abril. Vamos a escucharle. Buenos días. En primer lugar, agradecer a La Nueva España por darnos esta oportunidad de estar aquí y poder aportar nuestras ideas y nuestros datos. En segundo lugar, la enhorabuena a don Jesús, como siempre, coaportando ideas, soluciones al sector y hablando de la realidad, del campo asturiano ¿Y qué es la que es, don Jesús? Es la que usted acaba de aquí mencionar. Yo, como representante de la IGP Ternera Asturiana, es una marca consolidada, y una marca identificada por el consumidor, y creemos que cada vez se interesa más por nuestro producto. Aportamos al sector más de 3,5 millones de euros al sector primario en Asturias, más de 7 millones de kilos de carne, y somos más de 6,000 familias. 6,000 familias diversificadas en toda nuestra geografía asturiana. En cada pueblo, en cada aldea de Asturias hay un ganadero, hay una ganadera que está cuidando nuestro medio rural. Nuestras ganaderías son sostenibles, cuidamos, como vuelvo a repetir, el medio ambiente y el bienestar animal. Son explotaciones pequeñas, son explotaciones, como bien decía María José, que amparan las dos razas autóctonas, la raza asturiana de los valles y la raza asturiana de la montaña. Y queremos que sean explotaciones atractivas, y así lo estamos viendo, porque cada vez vemos que hay más afición por nuestros jóvenes, que queremos quedarnos en el medio rural. Queremos quedarnos y hacer lo que sabemos hacer, a lo que nos enseñaron. Y es muy importante, en ese caso, el apoyo institucional, como usted bien decía. Necesitamos más ayuda presupuestaria para que la gente que nos quedemos y tengamos un medio de vida digno, porque creo que lo que hacemos es necesario para nuestras Asturias. Y pues, como podemos decir, y volvemos a, y lo diremos mil veces, los productos de marcas de calidad diferenciada creemos que son necesarios porque la alimentación es primordial, es necesaria para nuestras vidas, y que lo demás, pues,
pues es secundario. Como usted decía, los grandes edificios de hormigón, pues ya creo que está todo dicho. Muchas gracias y enhorabuena por el acto. Muchas gracias a Rubén Fernández, que además, bueno, no lo dijimos antes, pero es ganadero también, con lo cual conoce perfectamente el sector. Y de la carne de Asturias vamos a dar paso a la investigación que se desarrolla en Asturias, y de ello nos va a hablar Juan Díaz, que es el director gerente de la Asociación de Industrias Cárnicas del Principado de Asturias, ASINCAR. Juan Díaz es doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Oviedo, en la especialidad de Química Analítica, y actualmente, después de haber realizado numerosos trabajos de investigación en otros sectores, actualmente dirige un grupo de investigadores de 28 personas en ASINCAR, desde donde desarrollan proyectos muy innovadores. De ello nos va a hablar ahora Juan Díaz. Muchísimas gracias. Pues nada, buenos días a todos. Pues bueno, voy a intentar resumiros en estos 5 minutos, pues un poco lo que estamos haciendo desde ASINCAR, que bueno, aunque tal y como dice María José, me he centrado en el ámbito de la innovación, más que de la investigación y de la transferencia del conocimiento, y bueno, muchas cosas más, ¿no? Lo primero que quería agradecer, pues, a la Nueva España que hayan contado con nosotros para contar un poco nuestras experiencias y cómo estamos ayudando y trabajando en el ámbito del mundo rural. Y nada, comentar cómo que ASINCAR, pues, fue creada como Asociación de Industrias Cárnicas, por las industrias cárnicas de aquí de Asturias, y es pues el punto de encuentro y de reunión para la defensa de sus intereses comunes, ¿no? Acumula ya ahora mismo pues una experiencia de 44 años de apoyo a nuestras pymes cárnicas asturianas, asentadas en su mayoría pues en el medio rural. De tal forma que ayudamos a resolver pues problemas relacionados con cambios normativos, con trámites relacionados con actuaciones de comercialización, asistencia a auditorías, inspecciones de nuestras empresas y al apoyo en definitiva de sus intereses socioeconómicos. Pero no podemos perder de vista que ASINCAR, de hecho, la industria cárnica asturiana pues ha tenido un poco, desde mi punto de vista, la generosidad y la visión de poner a disposición de todo el sector agroalimentario pues sus infraestructuras y sus laboratorios, su planta piloto y el conocimiento de sus casi 28 investigadores y tecnólogos, materializados en la creación de un clúster agroalimentario y un centro tecnológico pues ubicado en la localidad de Noreña. Un clúster agroalimentario para la dinamización de todas aquellas actividades de cooperación, de innovación y de formación entre las empresas cárnicas y agroalimentarias de Asturias, y un centro tecnológico pues para poder ejecutar todos estos proyectos de innovación, de transferencia y, muy importante, de implantación efectiva en las empresas de los resultados de esas actuaciones. Y este hecho, sin duda, a mi juicio, pues es un hecho diferencial respecto a las actuaciones como centro tecnológico. Yo creo que Asturias puede presumir que en una región con más de 600 pymes agroalimentarias asentadas en el ámbito del medio rural, pues puede disponer de este tipo de servicios de clúster y de centro tecnológico. Para que se entienda, durante el desarrollo de nuestras actividades anualmente, pues una media de 1.050 personas se forma con ASINCAR en materia de seguridad alimentaria, de nuevos procesos productivos, de fabricación, transformación digital, incluso gestión de la producción o emprendimiento en el mundo rural. Más de 50 empresas en el ámbito del medio rural anualmente acuden a ASINCAR para ejecutar sus actividades de innovación. Y como resultado de ello, pues hemos ayudado a posicionar nuevos productos en tiendas y canales de distribución a nivel nacional y regional, en un total de más de 60 nuevos productos que han sido desarrollados cooperativamente entre las empresas y ASINCAR. Es muy grato acudir a hacer la compra y encontrarse con productos de nuestras empresas que salen al final de las actuaciones innovadoras en nuestra planta piloto y en nuestros laboratorios. Por ejemplo, pues en productos de todo tipo, no solo cárnicos, productos cárnicos, embutidos, derivados lácteos, quesos, platos preparados, conservas de pescado y vegetales, productos o base café o cuestiones ya más novedosas como
el desarrollo de snacks a partir de destrillos de la producción hortofrutícola. Actuaciones que cualquier empresa en el ámbito del medio rural puede desarrollar. Me vais a permitir que centre por origen un poco otra vez lo que os quiero comentar respecto al sector cárnico asturiano y al presente. Y me imagino que, al igual que otros sectores en la industria agroalimentaria, pues está empezando poco a poco a retomar el vuelo después de haber pasado esa situación complicada derivada del COVID. Y me gustaría que quedara patente la situación en la que un gran número de empresas que tienen centrada su canal de comercialización a través de la hostelería y la restauración, de un día para otro, y se dice muy pronto, pero de un día para otro, han sufrido la desaparición de todos sus clientes. ¿Vale? Esto, sin duda, pues abre la necesidad de un cambio de perspectiva, la necesidad de integrar la creación y la diversificación en la cartera de clientes, en la búsqueda de nuevos mercados o de nuevos canales de comercialización, como apuntaba antes Jesús Arango, con ciertas mejoras que todavía cabe hacer a través del comercio online. Hablando del futuro, ¿vale? En Asincar pensamos que las oportunidades pues van a venir de diferentes hechos. Y las cito, pues según las he ido incorporando y probablemente no por orden de importancia, ¿no? Y de hecho, probablemente una conjunción de todas ellas sería lo que sería más necesario, ¿no? Para nosotros creemos mucho, nuestras empresas creen mucho en la importancia de las marcas de garantía, y no voy a decir nada de las DEOs y IGPs, porque bueno, están Rubén y Tino, que son mucho más conocedores que yo de cómo es el funcionamiento y las ventajas que una DEO o una IGP aporta, pero sí me gustaría resaltar la creación de la marca por la Consejería de Desarrollo Rural, de la marca Alimentos del Paraíso, bueno, más allá del nombre, ¿verdad?, de esa marca paraguas demandada desde hace varios años por una parte muy importante del sector agroalimentario asturiano. Creemos que esta marca, creada para acampar de todos los productos asturianos con arraigo en la región y que permite asociar los productos adheridos a la misma a una calidad y seguridad alimentaria misma, tiene que ser un vehículo para las mejoras en la comercialización, pero no solo a nivel nacional, sino que también creemos a nivel regional. Hay muchas pymes agroalimentarias en el medio rural asturiano con unos productos magníficos que se desconocen y que tienen su estrategia orientada única y exclusivamente al mercado interior, y esto no lo deberíamos de obviar. Por otro lado, la importancia de la trazabilidad al origen como elemento diferenciador y ligado a nuestra valorada gastronomía. La unión de gastronomía y turismo, a priori, parece que es un acierto, pero hay aún mucho trabajo por hacer. Otra de las oportunidades que vemos está en el área del binomio alimentación y salud, que creemos que va cogiendo cada vez más fuerza y en el que las empresas asturianas del medio rural tienen un punto de salida privilegiado por el reconocimiento de nuestras producciones asociadas a la naturaleza y a una producción de calidad. O la innovación y la adaptación a nuevos hábitos de consumo. O sea, una oportunidad de mercado con la ventaja de contar con una materia prima excepcional y pudiendo trabajarse sobre criterios ahora demandados por el consumidor, como son el respeto a la naturaleza en nuestras producciones, la sostenibilidad y la alineación, como citaba antes también Jesús Arango, con el Pacto Verde Europeo o la Estrategia de la Granja a la Mesa. La seguridad alimentaria, donde los estrictos protocolos de fabricación pues, pueden aún mejorarse y hacerse más eficientes, y, cómo no, la transformación digital. Y, sí, la transformación digital en el medio rural, y hay ejemplos. Hay ejemplos de fábricas o de espacios de transformación de alimento, vamos a decir, y de producción de alimentos totalmente automatizadas en zonas rurales, donde se están incorporando ya tecnologías incluso de sensórica para el control de proceso automatizado, la recogida y el análisis de datos. Así que, en conclusión y para acabar, pues a nuestro juicio se abre un escenario de oportunidades para el sector cárnico, para el sector agroalimentario y para el medio rural, que se debería atacar desde la cooperación con otros sectores, como el turismo o el sector de las TIC, desde la innovación y la adaptación de productos a nuevos ámbitos de consumo y mercados, desde la formación continua en un entorno tan dinámico y cambiante como es el que se desarrolla en el sector agroalimentario su actividad, desde la promoción y mejora de la comercialización a través de las marcas de garantía y de los productos ligados a la región, y como idea fuerza final, me gustaría citar que tradición e innovación pues, deberían ir de la mano para ayudar al sector agroalimentario en el medio rural.
Así que nada, con esto finalizo y nada, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Juan Díaz, por su intervención. Y a continuación vamos a abordar el mundo del turismo rural en Asturias, otro de los sectores fundamentales dentro de ese desarrollo rural de la región. Y para ello tenemos con nosotros a Jaime García, que es el presidente de ARCA, la Asociación de Alojamientos Rurales del Principado de Asturias, que abarca diferentes tipos de alojamientos, de establecimientos, que han pasado unos meses, pues digamos, de travesía en el desierto, nunca mejor dicho, ¿no?, con la inactividad, y que ahora pues vuelven a retomar la actividad habitual y esperemos que a ver la luz. Sin más, damos paso a Jaime García. Hola, buenos días. Buenos días, Jesús, desde siempre. Venimos viendo a Jesús en todos los escenarios que tienen que ver con esto del mundo rural, ¿no? Yo vengo de representación de ARCA, pero aquí encuentro a varios conocidos, ¿no? La fiesta del campo que anunciábamos, la fiesta de la Ascensión, una fiesta muy guapa en la que en Oviedo aparece siempre el entorno rural. De hecho, vienen conmigo dos compañeros de turismo rural, una casa rural en Oviedo que existen, La Cuesta, que lleva 25 años en esta asociación ARCA, y Gustavo Sánchez Bermejo, de Aspitur, que además de estar en ARCA, que estamos conjuntamente en OTEA, Gustavo es presidente de una asociación en la que Piloña hay 111 casas de aldea, dos hoteles rurales, 10 apartamentos turísticos rurales y 32 viviendas vacacionales, que es el nuevo modelo que se incorporó en el turismo rural, ¿no? Dicho esto, yo fui presidente de la Asociación de Picos de Europa en Incatur durante un tiempo y desde el 2018 estamos trabajando en la Asociación de Alojamientos Rurales de Asturias. Nos sigue llamando Casas de Aldea porque en el origen fueron las Casas de Aldea, pero hemos abierto la puerta al resto del sector, ¿no? Estamos regulados por un decreto del 2002 que fue luego en junio de 2011 modificado. Tenemos como objetivo principalmente la asociación ayudar a mejorar el mundo rural desde pequeñas empresas que ofrecen servicios propios de la industria hotelera. Algunos incluso también ofrecemos transfer al aeropuerto, bicis, excursiones y actividades en el entorno. Sobre todo esto de las actividades lo veo muy interesante porque estamos aquí con el resto de la cadena de valor con los que curiosamente nos encontramos, y yo cuando vi el programa me alegré porque recordaba que en la última feria de turismo que estuvimos en el 2019, cuando se podía en Valladolid, pues tanto la sidra como la ternera asturiana estuvieron con nosotros, ¿no?, además de otros productos. Trasladamos el mensaje un poco en las ferias turísticas de aquello que aquí pueden encontrar. A nosotros el trabajo conjunto con OTEA y con Campis de Asturias nos permite lograr una entidad con la máxima representatividad en el ámbito del turismo rural y con los máximos resortes asociativos. Diría ahí un poco quiénes somos, ¿no? El tema es que nos preocupan, además de exponer a las autoridades y entidades competentes las demandas y necesidades del sector, necesitamos comunicarnos con nuestros asociados y con el resto del sector del turismo rural. No todo el mundo está asociado, pero sí es verdad que hemos crecido mucho en estos dos años, y porque para ello contamos primero con el Departamento de Comunicación de OTEA y con la ventana digital que hoy nos permite estar aquí. La ventana digital que nos ofrece la Nueva España tiene una réplica en el blog de nuestra web y ha sido el medio de comunicación utilizado para llegar al sector, digo, de alojamientos rurales principalmente. Desde esa ventana que nos une, como decía hoy, un momentito, las gafas. Quiero presumir de no tener gafas, pero no hay problema. Desde esa ventana, en los próximos comunicados, pero primeros comunicados que hicimos, tratamos los temas que nos preocupaban, ¿no? Como era la reserva online o reserva directa, el tener un motor de reservas, disponer
de TPV virtual, que ahí llegamos a un buen acuerdo con Caja Rural, patrocinadora de este evento, y también elaboramos nuestro plan de contingencia frente al COVID, algo que nos unió mucho al sector y que supuso un gran aumento de asociados. También nos felicitamos en uno de los posts del premio que recibía una mujer rural llegada de Albéizar, ¿no? En el otoño, pasado el verano, que fue un espejismo, trabajamos sobre todo el tema de los bosques y el turismo de naturaleza, un tema que nos preocupaba. Y elaboramos el plan estratégico pensando en un nuevo modelo de turismo rural. Un modelo de turismo rural que tuvo que ver con la pandemia. Decían que la Segunda Guerra Mundial supuso un gran avance para la aviación y yo creo que esta pandemia supuso un gran avance para digitalizar el sector. Hemos trabajado fuertemente en esa dirección porque vemos que en el discurso anterior y en el discurso de todos los compañeros seguramente está presente, ¿no? Bien, y también evidentemente con los fondos europeos y la comercialización compartida con agentes, ¿no? Los cuatro ejes de ese plan estratégico son el ecoturismo, la digitalización, la promoción y la comercialización. Esos son los cuatro ejes por los que queremos apostar y yo creo que estamos de acuerdo con el resto de las intervenciones. Quiero hablar también de cómo vemos los alojamientos rurales y el turismo rural muy vinculado a los espacios naturales. Nuestros espacios de protección, las figuras de protección, tanto las nacionales, que son tener un parque nacional, cuatro parques naturales, los monumentos naturales incluso, y las figuras de protección europeas, como son la Reserva de la Biosfera, son un lujo que yo creo que nos va a poder permitir desestacionalizar esa palabra mágica que siempre venimos repitiendo en los últimos 20 años, los que llevamos en esto bastante tiempo, porque es lo que están declarando los eco-friendly ahora, los amigos de lo ecológico, están buscando los destinos que sean sostenibles y que cuiden el entorno. La oferta de actividades complementarias, los alojamientos, también nos encontramos con el sector productivo rural en primera persona. Y en primera persona quería destacar aquellos que están en el territorio, aquellos que están desde los pueblos creando economía y luchando por el territorio. Aquí, muy representado en parte, y en el que, como señalaba antes, colaboramos en la promoción y en la comercialización. Una comercialización de producto local que queremos ir incorporando en los alojamientos y también, como comentaba, cuando llevamos el mensaje del turismo rural de Asturias, llevamos el mensaje del producto vinculado al territorio en Asturias. Pero sí que es verdad que tenemos algunos problemas, que era algo que también queríamos comentar aquí. La desordenación de un sector que en los últimos años casi se ha doblado en número de actores, por viviendas vacacionales, viviendas de uso turístico, a los que nosotros desde ARCA hemos invitado a incorporarse, abriendo nuestra asociación para colaborar en la búsqueda de un turismo rural de calidad, sostenible, digital y más profesional. Necesitamos profesionalizar el sector. Pero también nos encontramos con el problema de una fiscalidad elevada y falta de servicios o el poco reconocimiento al esfuerzo económico que supone invertir en el medio rural. Hay falta de apoyo a las asociaciones locales. Hace los últimos seis años, las asociaciones de turismo no hemos tenido ningún tipo de apoyo, porque ellas son las conocedoras del territorio. Si el mensaje que nos mandaba antes Jesús, perfecto, que desde arriba se está trabajando en muchas líneas, desde el territorio, es de donde pensamos que tenemos que recoger propuestas también, ¿no? En el futuro, pensando en el futuro, que era un poco el título, el futuro del turismo rural que nos traía aquí, yo pienso que tanto los alojamientos como los destinos que sean respetuosos con el medio ambiente, que sean sostenibles en sentido amplio, que se vinculen a estos planes de transición ecológica y ecoturismo, serán los que van a estar, junto con aquellos que consigan acelerar la digitalización de sus alojamientos para tener mayor visibilidad en la red y mejorar la comunicación tanto con el sector como con la totalidad de sus clientes potenciales.
Solo así estaremos en el futuro y, sin duda, estaremos en el mundo rural. Nosotros no nos podemos deslocalizar. Los alojamientos rurales están en el mundo rural. Las quintanas de las que comentaba antes Jesús tienen sentido donde están. No se pueden trasladar como el IPLA de Villaviciosa a la Corredoria, ¿verdad? Y que sí, fue un desacierto, también lo considero. En cuanto a lo digital, por desarrollarlo un poco, pienso que somos un destino turístico maduro. 25 años en este sector, pues nos avalan, ¿no? Y tenemos que pasar ya de la teoría a la práctica. Por eso me gustaba el mensaje de Jesús de metiéndonos prisa, ¿no? Que lo digital va muy deprisa. Si queremos seguir en modo analógico, podemos seguir tranquilos, podemos seguir discutiendo y hablando si hay que poner esto o lo otro. Pero hay que pasar de la teoría a la práctica, y nosotros desde ARCA lo que ofrecemos a los que quieren ya, son muchos, la web propia con reserva directa, aplicación móvil, oferta complementaria actualizada, visita virtual y grabación del alojamiento en vídeo y con drones para cada propietario. Además, desde el portal nuestro, bien posicionado, cada cliente que entra en un alojamiento encuentra a los 30 kilómetros alrededor las actividades complementarias que puede realizar, ¿no? Puede visitar granjas, puede ir a conocer un lagar o disfrutar de un paseo en barco, incluso en globo. Esa oferta que tenemos en el entorno es la que nos da la fuerza de decir que el turismo rural necesita apoyos y apoyos contundentes. No sé a cuántos van a llegar las ayudas estas que estamos ahora negociando, porque somos 2.496. Ayer miraba el registro de empresas y actividades turísticas, y en alojamientos rurales, que es una de las categorías, hay 2.496, ¿no? Bueno, por ir terminando, el trabajo colaborativo, un tema que aún no salió y que quiero destacar, es necesario porque somos pequeñas empresas, y nos ha demostrado que cuando se comparten objetivos, la digitalización lo hace más fácil. En este tiempo, si antes comentaba lo de la aviación y la digitalización, lo que nos supuso, es verdad que es más fácil las reuniones, es más fácil tomar decisiones, aunque a veces haya desencuentros, pero es mucho más fácil, y nosotros en la pandemia hemos avanzado en la creación de una red fuerte, una red, y estamos trabajando en la creación de una red nacional de colaboración del turismo rural y de interior, que me imagino cuando la pandemia ya nos deje y la gente se pueda reunir más presencialmente, podríamos presentar, que estamos hablando de 1 o 2 meses. Por último, comparto el encuentro con la administración local que empezó al principio, el sector financiero que nos está ayudando, la ganadería y el agroalimentario, aliados junto al turismo activo en nuestras promociones. Como comentaba, pienso que el futuro para el turismo rural es optimista. Y por último, agradezco a la Nueva España la oportunidad de dar nuestra opinión sobre el turismo rural, un deseo compartido con toda la cadena de valor y en especial al grupo patrocinador Caja Rural, Foro Interalimentario y al Ayuntamiento de Oviedo. Nada más, muchas gracias, y aquí me tienen para lo que quieran. Gracias. Muchas gracias a Jaime García. Y en este foro no podía faltar la sidra, claro. Entonces, es el producto de referencia en el sector agroalimentario asturiano, uno de ellos, por supuesto. Y para hablarnos de él y de su evolución, tenemos con nosotros al presidente de la denominación de origen de la sidra asturiana, Tino Cortina, que a su vez es lagarero, es enólogo, y sigue una dinastía fundada por su abuelo, que también se llamaba Tino, como él, Tino Cortina, y siguió su padre, Eloy, y ahora él continúa. Tino Cortina lleva al frente de la denominación de origen Sidra de Asturias desde el año 2016, si no me equivoco, y bueno, creo que dentro de unas semanas ya dejará su cargo, porque hay elecciones. Han sido unos años intensos, ¿no?, de trabajo dentro de la bebida regional, y de ello nos va a hablar él, también de los nuevos planes que habrá en el Consejo Regulador. Adelante, Tino, cuando quiera. Buenos días. Gracias a la Nueva España por
por preocuparse por el medio rural y por abrir un debate tan interesante. Y muchas gracias también al señor Arango, porque bueno, su análisis es fantástico de la situación. Es un placer leerle y mucho más conocerle personalmente y escucharle. Bueno, tengo poco tiempo para aportar algo útil desde encima, además, porque sí, dentro de poco tiempo pues ya no seré ya presidente de la denominación de origen, ¿no? Pero sí que es interesante estar aquí hoy y bueno, pues poder aportar ese granito de arena desde mi humilde experiencia, ¿no? Poco tiempo para mucho que contar, así que me voy a centrar en la base, en lo sustancial y también en lo más urgente, desde una visión crítica pero constructiva de lo que yo creo que tendría que ser el medio rural relacionado con la manzana en Asturias, ¿no? Pero primero debo referirme al pasado para ponernos en contexto, porque la manzana ha tenido un lugar destacado en la historia asturiana hasta tal punto de que sigue siendo aún a día de hoy el principal cultivo frutal de la región. Eso siempre, claro, sin perder de vista que Asturias no destaca especialmente por su actividad frutícola, o al menos ha sido así durante las últimas décadas. El abandono de las aldeas de toda una generación de asturianos rompió ya hace muchos años con el modelo de explotación rural mixta, que vivía principalmente de la venta de la leche de un puñado de vacas, el autoabastecimiento de su huerta y las pumaradas como un complemento a la economía familiar. Pero aquel medio rural, aquel paisaje y aquel paisanaje nunca lo volveremos a ver. Es parte del pasado. La evolución socioeconómica de los últimos años ha cambiado por completo el modo de vida de la Asturias rural, en cierto modo para bien y en cierto modo para mal. Y lo peor es que nos cuesta pasar página, porque de los errores se aprende, pero hay que asimilarlos y ser ágil para reaccionar lo antes posible. El primer error de bulto en el mundo de la manzana asturiana fue hace ya muchas décadas, cuando se potenció la manzana de mesa en Asturias. Esto derivó en un fracaso que, por desgracia, los yagares hemos mallado durante los últimos años. Y el segundo y vigente gran error ha sido incentivar en Asturias el modelo de producción semi-intensiva, un corta y pega del sistema normando, un modelo exclusivamente para profesionales, que fue a caer en manos de precisamente esa generación desapegada ya del campo que pensaba en tener una pumarada moderna, segar la pasión e ir a apañar. Y con ir dos o tres veces al año a la pumarada era suficiente. Así proliferaron pumaradas en suelos poco profundos, donde el aire tumba los árboles sin entutorar, con patrones inadecuados de raíces superficiales que la plaga de rata topo se tosquila sin piedad, y con necesidades hídricas específicas. Un auténtico desastre que, por desgracia, forma todavía parte ahora de nuestro paisaje sidrero. Y con esa fotografía de nuestros erráticos cultivos manzaneros me refiero ahora al presente. El mundo del bienestar social, la comunicación, el marketing, la globalización, de donde surge la gran pregunta: ¿cómo han podido sobrevivir hasta ahora la manzana y la sidra asturianas entre tanta hostilidad? Es algo curioso, pero la clave está en que el mercado principal sigue siendo el asturiano, y precisamente para los asturianos la sidra no es una bebida más, sino un icono de nuestra región. Así se sostiene el consumo, que tira de todo lo demás por la peculiaridad de la bebida, por el arraigo y la cultura que envuelve el producto, pero también porque son miles de personas las que participan activamente en el proceso productivo, aportando también al llagar las manzanas de sus pequeñas pumaradas, lo que les hace también sentirse protagonistas de alguna forma en la elaboración de un producto que finalmente pueden también disfrutar en el chigre al lado de su casa. Así contado, puede parecer todo muy bonito, pero además el cosechero quiere y debe tener una rentabilidad, y aquí hay otros factores que hay que tener también muy en cuenta. Las pumaradas de sidra asturianas son actualmente muy poco productivas, situándose en el umbral por debajo de las 10 toneladas hectárea y año. Un 20% de los niveles de producción de una pumarada en Normandía, por ejemplo. El precio de la manzana asturiana común se sitúa actualmente en torno a los 27 céntimos el kilo. Y está lastrado por la competencia de la manzana foránea, no lo olvidemos, que entra a precios más bajos.
Sin embargo, el precio de la manzana asturiana con denominación de origen ronda los 36 céntimos el kilo, porque el precio del producto final lo permite. Permite a los yagares pagar esos precios de materia prima que son actualmente los más altos de Europa. Así pues, debemos ser conscientes de la situación en la que estamos y mentalizarnos que tan solo hay futuro para la manzana asturiana si apostamos vehementemente por la única opción posible, la denominación de origen protegida Sidra de Asturias, que mantiene, por cierto, un ritmo de crecimiento constante. Habíamos alcanzado los 5 millones de botellas en el 19 y bueno, pues tan solo la crisis del COVID nos lo ha truncado, ¿no? Pero sigue en una trayectoria ascendente. Pues bien, ¿qué hacer de cara a futuro? Calidad y no cantidad. Esto no es ninguna cosa nueva. Para mí hay que definir cuál es el modelo, o más bien los modelos de explotación de manzano. Para mí son tres. Pequeña pumarada donde la rentabilidad no es lo más importante y que la puede llevar cualquiera sin demasiada formación como una actividad secundaria. Uno. Dos, pumarada de cultivo extensivo donde coexista el cultivo del manzano con la ganadería. Este cultivo tiene que ser rentable, evidentemente, y es compatible con el 90% del territorio regional. No entro en ecológico y sostenible, lógicamente, pues por ahí van los tiros también. Y tres, pumarada de cultivo semi-intensivo con riego, ubicada tan solo en terrenos aptos para una llevanza totalmente profesional. Lógicamente, un cultivo que también tiene que ser rentable. Bien, más cosas que deberíamos de pensar de cara a futuro. Formar fruticultores, más allá de las jornadas de poda y abono, que podemos encontrar en el Serida y impartidas por algunas cooperativas, poco más se puede encontrar en la oferta formativa actual. A lo mejor incluso tendríamos que pensar en recuperar esa figura de apoyo al agricultor que podía vehicularse como las antiguas extensiones agrarias, ¿no? Tener siempre alguien cercano, alguien a quien poder recurrir cuando tienes un problema en una explotación. Modelo que en algunas regiones, creo que en Canarias al menos y en alguna otra más, sigue siendo vigente. Potenciar la concentración parcelaria y penalizar la tenencia de fincas improductivas. Asturias tiene terreno caro, pero es cierto que la mayoría de las familias tienen algunas fincas improductivas. Hay que facilitar el acceso al terreno de jóvenes entusiastas que se animan a emprender una nueva explotación. Favorecer el cooperativismo, sí. Pero tampoco jugar el futuro a una sola carta. Los productores independientes también existen y deben de seguir existiendo. Educar a nuestros jóvenes desde bien pequeños en la cultura sidrera asturiana. Incentivar el cultivo del manzano y los cerramientos de fincas, algo no contemplado hasta ahora, para que la fauna cinegética no acabe con las fumaradas. Luchar para erradicar la mala imagen del ganadero y del agricultor asturiano. Empezando por instaurar la Semana del Campo en los colegios. Una semana en la que los más pequeños conozcan y participen en las labores rutinarias del campo y, en concreto, del cultivo del manzano. El 99% de los jóvenes que no aspiran a trabajar en el campo acabarán hartos de pasar media vida mirando hacia una pantalla, desconociendo lo gratificante que puede llegar a ser la vida rural. Apostar por una denominación de origen fuerte, que necesitará mucha más manzana en un futuro. Creer en las inmensas posibilidades también del sidraturismo, que al emulando el enoturismo, puede darnos muchas satisfacciones en un futuro, y seguir contribuyendo con apoyo público a la promoción de del producto autóctono, animando a que sean cada vez más los consumidores de sidra de Asturias, dentro, pero también, evidentemente, fuera de nuestra región. No podemos olvidar que solo el aumento del consumo de sidra de Asturias será el que tire del resto de la cadena, así que no podemos cruzarnos de brazos, hay que asumir los errores, corregir las desviaciones y ser optimistas frente a un futuro que puede depararnos prosperidad si las cosas se hacen bien. Eso sí, hay que empezar ya. Muchas gracias.
Muchas gracias a Tino Cortina, presidente de la Denominación de Origen Sidra de Asturias. Y con la intervención de Tino Cortina damos por finalizada esta sesión, este foro sobre el futuro rural asturiano. ¿Cuántas aportaciones interesantes hemos escuchado esta mañana y cuántas ideas para poner en práctica, como Jesús Arango dice, sin perder tiempo, ¿no? No hay minutos que perder para que el campo asturiano crezca y, bueno, se incorpore eficazmente a este futuro que todos esperamos. Damos las gracias a nuestros patrocinadores, damos las gracias a los invitados, por supuesto, y les emplazamos también a seguir el canal rural de la Nueva España, en el que varios de ustedes participan, con sus aportaciones también, en el que ofrecemos toda la información sobre el campo asturiano, otra iniciativa de este periódico, siempre comprometido con el futuro rural de esta región. Sin más, nos despedimos y les volvemos a agradecer su presencia esta mañana con nosotros.